Uno de los grandes potenciales de Canarias, con visión de futuro, en el que puede crear empleo estable y que puede ayudar a fijar población al medio rural, es la ganadería, en cualquiera de las islas, donde sus quesos marcan una diferencia y una peculiaridad muy propia. Este es el caso de Lanzarote. Nos hemos dirigido a una quesería familiar en San Bartolomé, cuya propietaria tiene un espíritu inusual y unas ganas inmensas de hacer el mejor queso, junto a su esposo e hijos. Esto es, hace muchos años, un ex marido que tengo, era el implicado en esto, al final se marcha de aquí y yo me quedo con todo, amando de todo, de la granja, de la ganadería y de todo. Y en esto hace 18 años, va a ser casi 19 años, de la edad que tiene mi hijo, el más chico. Es lo que hace que estamos aquí, en este terreno, aquí en San Bartolomé, hace ese tiempo. Para nada, para nada. De hecho, a mí me preguntan, colombiana, y allá en Colombia tenía ganado y tal. Luego, en mi vida me lo llegué a imaginar que yo venía aquí a tener ganado y a tener una granja, y mucho menos una quesería. Tengo tres hijos, tres hombres precisamente, y los tres están dedicados conmigo aquí de lleno. De hecho, uno de ellos está desde los 16 años, que es el mayor. Luego está mi otro hijo, el mediano, que ya lleva unos cuantos años también, bueno, toda su vida, pero dedicado hace un tiempo para aquí. Y luego está el chiquitín, que está estudiando, pero en sus tiempos libres echa una mano también. Las cabras que tenemos aquí en Lanzarote son majoreras, tipo majoreras, ¿no? Tenemos diversas cabras, diversos colores, figuras, si te ves, ¿no? Tienen diferentes colores. Tenemos un queso natural, tenemos un queso de provenzal, diferentes hierbas, tenemos con orégano, con pimentón ahumado a la vera, tenemos un pimienta negra, tenemos mucha variedad de queso tipo azul. Aquí en la isla es una de las pocas queserías que hacemos un queso azul con leche solo de cabra, somos nosotros aquí en Lanzarote. Y variedad, tenemos mucha variedad de queso, mucha. Sí, aquí en Quesería Flor de Luz, eso lo hacemos nosotros así, de esa forma, porque no nos podemos permitir de tener solo 7-8 meses queso al año y quedarnos 4 meses parados, no podemos. Entonces nosotros tenemos varios lotes. Si te fijaras, aquí están todas las cabras lecheras, las que se ordeñan todos los días. Luego tenemos allí unos lotes con cabra, con macho, luego tenemos recrías, tenemos varios lotes aquí en la granja. Diera para vivir si no tuviéramos perdón la palabra, es un cáncer lo que tenemos nosotros aquí con el agua. No tenemos ni agua ni tenemos luz, aunque tenemos redes por todas partes, estamos rodeados de redes y de torreones por todas partes, pero no tenemos ni agua ni luz. Estamos a 10 minutos de San Bartolomé y aún no tenemos tampoco agua. A ver, nosotros aquí, ya te digo, 18 años aquí luchando con esto, trayendo cubas de agua. Hay veranos que se traen hasta 2 cubas al día, a la semana. Y mucho más cuando hemos montado la quesería. Dicen que las redes no pasan. De todas maneras, ahora mismo llevo ya unos cuantos años, y te estoy hablando por lo menos de 10 años, detrás de los consejeros, detrás del cabildo, detrás de todas, hasta del consorcio, para ver si me pueden componer el agua. Ahora, es justo ayer, el alcalde de San Bartolomé, Alexis, me ha llamado, me ha mandado un mensaje, me ha dicho de que ya esta semana empezaban a ver si me firma. Me falta una firma solamente para que la empresa que ya está en la ejecución del proyecto, de la obra, firmarlo nada más, que falta firmarlo por la alcaldesa, por la presidenta del cabildo. No sé, porque esto, al parecer, esto era una zona protegida, ¿no? Solo tenemos 2 ganaderías aquí en San Bartolomé, que son el vecino mío abajo y nosotros. Está propuesto esto en el futuro de licitarlo, de hacerlo zona ganadera, pero legalizarlas. Entonces supongo que una vez que ya nos la legalicen nos pondrán luz, digo yo. Pero creo que no, con motor, gastando gasoil igual, o con placas solares, paneles solares, que es lo que tenemos aquí. Un grupo de luz que tenemos, que también gastamos gasoil. Obvio, a mí, yo siempre lo he dicho, a mí nadie me ha dicho, de hecho una vez un consejero, una persona me dijo que ellos no me habían mandado a mí aquí a poner una ganadería, ¿no? Pero, Joline, están promoviendo mucho el sector primario, ¿no? Pues yo pienso que deberían de mirar más, que el sector primario le hace falta muchísimas cosas, ¿eh? Como por ejemplo instalaciones,
Yo pido una subvención y yo no sé, ya es la ley, ¿no? Ya es el mandato, me imagino yo, de que yo pido una subvención, pero primero tengo que pagarla. Yo digo siempre que las subvenciones son para los ricos. Yo no tengo 30, 40 mil euros en el banco para decirme, puedo comprar un furgón, porque primero lo tienes que comprar y después te dan la subvención, ¿no? Entonces deberían de mirar, enfocar todo eso, mirar en instalaciones, no solo instalaciones, en luz, en agua. Habemos muchas ganaderías que no tenemos agua y muchas ganaderías que no tenemos luz. Y yo, por ejemplo, si me dices a mí, ¿viven de la ganadería? Vivimos, escapamos. Yo siempre digo, esto es como un río que se puede sacar la nariz al menos para respirar. No vivimos porque tengo que pagar todos los meses, entre agua y luz, siempre pagamos 1.000, 1.200 euros, que yo creo que en tu casa no te vas a gastar eso, ¿no? Creo que no. Creo que si se lo piensan bien, yo estoy luchando porque ellos se quedaran con esto. De hecho, nosotros trabajamos 365 días del año, nosotros no tenemos días libres, nosotros no tenemos vacaciones, y si tengo vacaciones uno, pues tengo que yo apechugar por el que se me ha marchado. Y yo creo que si ellos se lo replantean bien, en la forma como lo lleva el gobierno, ¿sabes? En la forma como llevan, de que el sector primario lo tienen olvidado, y perdón si fastidio más de uno o lo que sea, pero el político está para hacerse la foto el día de las elecciones y se hace ver de esa forma. Prometen y a la hora del té, nada. No salen con nada, no nos dan con nada. ¿Te acuerdas cuando hubo el Delta? El Delta. A mí se me llevaron todo el techo, el Delta. Yo metí eso y hasta la hora, que a mí no me han dado ninguna respuesta de las planchas que se llevó el Delta. Yo, de hecho, no las tengo, ¿sabes? Hombre, he techado yo poco a poco el esfuerzo que uno hace, pero que nos tienen olvidados, ¿eh? Nos tienen un poco olvidados. Canarias está entre la comunidad autónoma que más quesos consume y que más quesos produce. Pero además, los quesos de Canarias son un referente para cualquiera que sepa de quesos y busque quesos personalizados. Desde el ahumado de La Palma, los frescos de La Gomera, los semicurados del Hierro, los tiernos de Tenerife, los quesos de Flor de Guía de Gran Canaria, los quesos majoreros o los de Lanzarote. Solo falta que la situación de muchas explotaciones ganaderas se regularice, para dar estabilidad a los ganaderos y se potencien las tres denominaciones de origen, Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria, y que las cosas se hagan bien.